estás buscando una bocina con las tres Bs, que sea buena, que esté bonita y que tenga un buen precio, mira, tengo aquí esta que es la Tron Smart Meritone S100, que está súper interesante. Mira, vamos a verla. Mi nombre es Javier Matuk, muchas gracias por ver este video, por suscribirte al canal. Si estás suscrito, pues gracias. Si no, te invito a darle ahí clic para suscribirte, poner la campanita. Y llegó a mis manos esta que es la Meritone S100. Ya así hice un review de otra Meritone, bueno, de otro equipo de Tron Smart hace poquito. Por aquí lo vas a poder ver, ¿no? No tiene mucho que lo hice. Pero bueno, esta ahora es una bocina mucho más. La otra era muy pequeñita, esta es una bocina mucho más robusta. Vamos a abrirla, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, viene con el manual del usuario, ahorita lo vemos, garantía. Y aquí dice Sound Pulse. Entonces, la tecnología que usan, mira, Sound Pulse, ok. Y vamos a sacar la bocina, tal cual, ¿no? Ahí está, aquí dejamos la caja, le quitamos sus uniceles y vamos a ver cómo está el asunto. ¡Ah! Oye, se ve de buena construcción, ¿eh? Se ve que va a aguantarte ahí el maltrato que le puedas dar. Y bueno, vamos, aquí están tapados, por supuesto, los puertos, que ahorita me imagino que así los destapo. Ahí están. Y vamos a ver rápidamente el manual, porque bueno, hijo, no está de más, ¿no? De repente ver el manual no hace daño. ¿Y qué nos dice por acá? Ah, mira todas las funciones. Power button, Bluetooth button, Sound Pulse, Equalization button, Bluetooth indicator, to power indicator, volumen más, volumen menos. Y atrás viene el puerto tipo C, el USB-A, una para una tarjeta micro SD y un ahí para resetear. Hay un puerto auxiliar también. Ok, entonces, eso que viste ahí en el manual está aquí atrás, como lo puedes ver. Están los puertos USB-C, USB-A, la ranura para tarjeta de memoria, un puerto auxiliar y hay un botón de reset por si se ofrece. ¿Esto por qué viene así con esa tapa? Porque es contra agua, ¿sí? Mira, aquí justo, de hecho, aquí en la caja para que no quede huella que no y que no. Ay, ahí está, mira. Dice que es, bueno, que suena muy bien, eso vamos a ver ahorita. Tiene una luz, ¿no? Para que esté prendiendo y apagando el ritmo de la música. Certificación IPX7 que aguanta, a ver, aguanta. Ahorita hablamos del aguante del agua. 20 horas de batería. Puedes poner dos bocinas y hacer un par estéreo. Y puedes moverle a la ecualización en la aplicación que todo te voy a enseñar. Aquí está. ¿Cómo está lo del agua? A ver, si bien sí es cierto que aguanta, aguanta que se moje, aguanta que ocasionalmente se te caiga al agua dulce, ¿eh? Si vas a la playa, ten cuidado. Si vas a la playa con agua salada, casi ningún dispositivo de los que son resistentes al agua aguantan el agua salada, porque es muy distinto agua justamente del mar a agua dulce, agua potable, bueno, agua que no sea del mar. Entonces, esto lo puedes usar, que si estás en la alberca, en la fiesta, que se salpicó, no le pasa nada de agua, ¿eh? Si le caen otros líquidos, ahí involucras azúcar y bueno, no te lo recomiendo. Que estás en algún lugar, se te cayó, se sumergió al agua, si la sacas luego, luego no le va a pasar nada, va a seguir funcionando. Obviamente tienes que tener esto cerrado, no vas a dejar esto abierto porque entonces se va a meter el agua ahí y se va a descomponer. Muy bien, aquí tengo ya descargada la aplicación que se llama justamente, bueno, la usas como Tron Smart. Déjame limpiar aquí el set para dejar únicamente la bocina, que es lo que más nos interesa ver, por supuesto. Todo listo. Bueno, sí te dije, viene con su cable para que la cargues hasta 20 horas de batería. Entonces, en la aplicación que está por acá, me dice, bueno, ¿cuál dispositivo quieres dar de alta, ¿no? En este caso, pues es una Tron Smart Meritone S100, pero primero voy a prenderla. Sería bueno, ¿no? Si no la prendes, pues no pasa nada. Listo, dice que hace un ruidito por ahí. Y como está nueva, ahí está ya haciendo el prendido y apagado del Bluetooth. Entonces quiero una Tron Smart Meritone S100. Dice, ok, vincular. ¡Buah! Ya se conectó, en ese instante está conectada. Aquí es como sale la aplicación, tiene el 90% de la batería. Aquí le puedo subir y bajar al volumen. Y por este lado de acá puedo cambiar la ecualización. Está por defecto, pulso de sonido, graves profundos, clásico, rock, o tú la personalizas subiendo graves, medios y agudos, subiendo, bajando, como tú quieras. Voy a dejarlo por defecto ahorita. Y entonces ya está aquí la bocina. ¿Y qué puedo hacer desde aquí? Pues tocar tu música, ¿no? Obviamente. Recuerda que los botones que te comenté que tenía son estos. Está el power on, power off, Bluetooth, apagar y prender. Este botón es para cambiar el modo de sonido, el Sound Pulse, las indicaciones aquí obviamente, menos, más, reproducir o pausar, ¿no? Aquí está abajo la información, aquí ya estás viendo cómo prende, ahorita voy a apagar la luz para que veas cómo prende de colores, pero yo creo que lo que queremos todos es escucharla, ¿no? O sea, oír, pues,
cómo funciona. Voy a entrar a YouTube y voy a ponerle que quiero canciones sin copyright, porque ya ves cómo se ponen los dueños de los derechos de autores. No es YouTube, son los dueños de los derechos. Sin haber, cállate. Es una demo, hombre. Ya, Teletón. Copyright Teletón. Digo, ¿cómo se llama? Reggaetón. Híjole, ¿cómo que Teletón? Qué mal. Me traicionó Donald Teletón. Ok, ahí está. Reggaetón Mix sin copyright. Entonces vamos a darle. Aquí lo puedo subir. Ahí se me cambió otra. Está bien. Ahora. Ah, ya aprendí algo. Mira, estos, aparte de subir y bajar, también te puede servir para cambiar hasta la siguiente canción. Pues si le apretas, pues sube y baja, ¿no? Ahí está. Y si le dejas apretado, cambia la siguiente. Ok, basta de reggaetón. Vamos a ver qué otra cosa ponemos. Vamos a poner música sin copyright. Ok, esta es música un poquito más diferente. No así. Buena o mala, no quiero herir susceptibilidades. Es distinta. Pausa. Voy a apretarle este que es el sonido mejorado. Te voy a dar el play. Ah, pues sí, como que retumba más, ¿eh? Es esta cosa del Sound Pulse que viene aquí, que dice TronSmart Sound Pulse Technology. What is TronSmart? Y ya lo tiene y simplemente tú se lo puedes poner. Aquí está, ¿no? Ahí está. Vamos a subirle por acá. Y lo ponemos. Lo quitamos. Igual tú ahí no lo notas mucho, yo aquí sí lo estoy notando. Sobre todo siempre los bajos. Ahí puedes ver a veces. ¿Cómo se mueve la bocina? Recuerda que el sonido, la música y el sonido en general lo escuchamos porque la bocina o tu boca cuando hablas mueve el aire que está junto, es aire, el sonido viaja por el aire. Y aquí los bajos se siente como está pum, 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 y tú lo sientes, ¿no? En el cuerpo. Pero bueno, tiene aquí esta agarradera para que te la puedas llevar así, muy cómodo, muy, muy, muy cómodo para llevártela a todos lados. Y obviamente que se baja, ¿no? Para que no estorbes, es el chiste. Si quedara así todo el tiempo, pues estaría bastante aburrido. Lo de poder hacer un par estéreo está padre porque si te compras dos y te vas a la alberca, pones en una esquina una de estas y en la otra esquina otra, y entonces vas a tener dos bocinas sonando en estéreo. La música que tú quieras, hasta el reggaetón funciona en estéreo y vas a poder tener ahí la fiesta todo el tiempo. La batería, te dije, son 20 horas, bastante, bastante duración de la batería. No sé si la fiesta dure tanto. Y también sirve como un power bank. Entonces, si ya está acabó la batería de tu teléfono, puedes conectarlo aquí atrás y entonces va a cargar el teléfono, que eso está padre. Igual ya sabes, el cuate, ay, se me acabó la pila, préstame, pues ahí le puedes prestar que se conecte aquí para cargar su teléfono. Ok, ya está un poquito más romanticón, porque la idea es simplemente que tú compruebes y veas cómo encienden las luces. Vamos a darle aquí play. Ahí está la música. Y se ve medio feo porque no hay luz. Pero bueno, es para que veas los focos de aquí. Ahora vamos a aplicarle aquí, como decía. Y, mira, ahí cambió ya el patrón. Y aquí cambia. Ahí está en otro.
Otro, este es más como rojito. Ahí creo que se apagó. Ahí está otro más como intenso, ¿no? Puede ser. Ahí está más como prende y apaga. Y bueno, es obviamente pues, en la noche, donde no hay luz, en la fiesta, pues está padre. Porque, y prende igual de los dos lados, ¿eh? Yo más estoy en un lado porque no tengo dos cámaras aquí para enseñarte. Pero prende por acá y prende por acá. Así es que está interesante. Regresamos a la luz habitual. ¿Qué te pareció? Es la Mirtun S100. El precio está accesible. Es que luego hacen muchas ofertas y promociones. Tú entra al link que te dejo aquí abajo para conocer el precio exacto cuando veas este video. Yo te aseguro que va a ser un precio bastante... Me lo sé, pero no te lo quiero decir porque igual baja. Y si baja de precio, tú mejor compruébalo. Es muy simple. Dale click al link que está aquí abajo del video. Y ya, está padre, ¿eh? Me gustó. Me gustó porque no está grande, o sea, está bastante... Es más, mira, no hemos visto cuánto mide. Déjame aquí sacar la herramienta de medición universal. Y esta bocina mide 24 centímetros aprox de lo largo y a lo ancho como 9 centímetros. Está bastante compacta, cabe ahí en tu maleta que te llevas a la fiesta. Hablamos de fiesta, pero igual no es para fiesta, igual es para tu recámara, para tu sala, para tu casa. Te voy a mencionar algunas de las características ya para irnos. Son 50 watts de salida de audio. Ya te dije que las baterías 20 horas, ya lo dije varias veces. Puede ser para estéreo, obviamente. Tiene la luz por acá sin mayor problema. Y también tiene esto que te dije, que funciona como una batería, como un banco de baterías. Y son 2.1 canales. Tiene aquí una bocina para los bajos, aquí adentro. Y dos bocinas para los, o sea, los tweeters, ¿no? Entonces están medios y bajos acá y agudos acá. Tiene tres bocinas dentro, digamos, en total. Son las características un poquitito más técnicas, digo, muy poquito. Me gustó. Ya por ahí vi un precio, menos de $100. ¿Eso cuánto es? Pues digo, depende a cómo esté el dólar aquí en México, pero menos de $2,000. Insisto, ahí te dejo el link. Entra a ver en cuánto está, porque hay promociones normalmente con esta firma Tronsmart. Yo creo que es un producto que te va a durar mucho tiempo si lo cuidas, obviamente. O sea, hay que cuidarlo, por supuesto. Cargarlo continuamente, dejarlo siempre funcionando. Si se te mojó, hay que secarla rápidamente para que no se estropee. Y bueno, pues eso fue todo de esta Tronsmart Mirtun S100 Portable Outdoor Speaker. Espero te haya gustado este video. Espero tus comentarios. Y por supuesto, por aquí nos vemos con más contenido para ti.